Finalizamos con las intervenciones de los partidos políticos con Centro Democrático, el senador Carlos Felipe Mejía. Se preparan los señores ministros y altos funcionarios invitados del gobierno para cualquier respuesta que le tengan que dar a las intervenciones de los honorables voceros de cada uno de los partidos y movimientos políticos que integran las bancadas del Senado de la República. Senador Carlos Felipe Mejía. Gracias, señor presidente. A la ministra Alicia Arango, felicitarla por esa invitación a las jornadas de oración en estos momentos de dificultad para nuestra nación y para el mundo entero, y particularmente hoy, en el centenario del natalicio del Papa polaco Juan Pablo II, artífice del fin del comunismo, ese comunismo que tantos ateos defienden en este Congreso de la República. Cualquiera que haya oído la extraordinaria intervención de las senadoras citantes, Paloma Valencia y María Rosario Guerra, sobre los incumplimientos de los acuerdos por parte del grupo de las FARC, pues se hará la pregunta que en octubre del año pasado nos hicimos el senador José Obdulio Gaviria y yo. Bueno, aquí todo el mundo le reclama al presidente Duque el cumplimiento de los acuerdos. ¿Quién le reclama a las FARC el incumplimiento de los acuerdos? Y nos dimos a la tarea de registrar todos estos incumplimientos que han expuesto ellas de muy buena manera, pero diría que muy relevantes lo de la falta, la no entrega del listado de integrantes de la FARC, el incumplimiento a la entrega total de los menores, cuando la Fiscalía habla de 4.200 investigaciones sobre reclutamiento de menores y solo entregaron 135. El no haber hecho absolutamente nada para desmontar el negocio del narcotráfico, los 2.4 billones que la Fiscalía el año pasado decía que había encontrado después de todo lo que habían declarado los guerrilleros del grupo narcoterrorista de la FARC en la firma de los acuerdos, y todo lo que contaron aquí las senadoras. ¿Qué hicimos nosotros? Pues lo que hace alguien que dice, bueno, preguntemos entonces ante quién pedimos que se le exija a la FARC el cumplimiento de los acuerdos. Hicimos un documento muy bien elaborado y se lo enviamos a todas los organismos judiciales del país, a la Corte Constitucional, al Consejo de Estado, a la Corte Suprema, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la misma Jurisdicción Especial de Paz, preguntando, bueno, y si incumplieron estos acuerdos, entonces, ¿ante quién reclamamos? Contéstenos usted, si es usted el competente, para que podamos, digamos que, dilucidar algo que nosotros creemos, y es que en los acuerdos de La Habana jamás estuvo previsto quién dirimía el incumplimiento del grupo narcoterrorista de la FARC a los acuerdos. Es decir, se firmó un acuerdo con solo obligaciones para el Estado colombiano y cero obligaciones para el grupo narcoterrorista de la FARC, y por eso los incumplieron todos y se han burlado del pueblo colombiano. Permítame, por favor, señor presidente, compartir el siguiente video para rematar esta intervención. Habilíteme, por favor, el video. Habilítenle el video al senador. Por favor, señor ingeniero. Ya está habilitado. Continúe, senador. Voy a pasar este videito de 1 minuto y medio, presidente, y para poder... Doctor Mejía, no escuchamos. No tiene audio de regalo. Cuando vaya a compartir en la parte inferior izquierda, dice habilitar audio del video. Senador Mejía, ¿escuchó? En la parte inferior izquierda para compartir audio. No parece que nos... Doctor Mejía, en la parte inferior izquierda de abajo, cuando le da compartir, hay una casilla de verificación que dice compartir con audio. ¿Lo están viendo?
le sale. Senador Mejía. Ingeniero. ¿Tiene habilitado el audio del doctor Mejía? No sé si nos está escuchando. Senador, ¿usted está escuchando? Senador Mejía, ¿usted está escuchando? No está escuchando tampoco. ¿Algún dios, senador? No, ya. Revise, hable para ver, senador. No, ya. Se siguió yendo. No, hay que quitarlo. No. Pues me quedé sin darme cuenta si se pudo transmitir el video o no. La verdad. No se pudo. Le estamos pidiendo el favor que hay un problema con el audio del video. Cuando usted debe compartir, en la parte inferior izquierda le dice compartir audio. ¿Se lo puede explicar mejor el ingeniero Barón, por favor? No, muy bien, presidente, muy bien explicado. En la cuando le dice compartir pantalla, antes de compartir lo que va a enviar, le da clic ahí en la casilla inferior izquierda, le dice compartir con audio. Quedó sin audio, senador Mejía, quedó sin audio ahí. Ahí me oye, presidente. Pero no tiene audio el video. El video no tiene audio. Entonces, compartir. ¿Cómo se puede? Tiene que parar de nuevo a la compartir pantalla y cuando lo vaya a compartir de nuevo, antes de decirle que comparta, abajo la casilla inferior izquierda. ¿Está haciendo algo, senador? Senador Mejía. Es que el senador creo que está creyendo que está saliendo al aire, no. Del video, que está saliendo al aire el video y no está saliendo al aire. Senador Mejía, ¿tiene el uso de la palabra, por favor? Senador. Bueno, cancelemos el tema, ingeniero, y ahora volvemos con el senador Mejía. A ver, senador, ¿usted me está escuchando? No oye. Hundieron algo que no es. Bueno, senador, si quiere ahorita le doy el uso de la palabra porque ahí tuvo algún problema técnico que solo podría resolver usted allá para compartir video. Antes de compartirlo tiene que dar audio, ponerle el audio para que pueda salir no solamente la imagen, sino el audio de la imagen. Entonces, si quiere termina su intervención. ¿Usted me está escuchando, senador? Yo sí le estoy escuchando, pero si usted no me permite pasar ese video, pues usted no me está permitiendo hacer la intervención. Los problemas técnicos, pues los deben ayudar a solucionar, porque entonces la virtualidad se convierte en un enemigo de este tipo de debates, presidente. Hágame el favor, con calma, es que el problema no lo hemos generado nosotros, con calma. Allá el problema, todo el que quiere compartir un audio lo hace, a veces tenemos, yo soy difícil para hacer un tema de eso técnico. Entonces, le hemos intentado 2-3 veces y no le ha salido el video. Inténtelo nuevamente. Deme las instrucciones entonces el ingeniero, porque este video es demasiado importante para esta discusión. Si usted me lo permite, presidente, que me diga el técnico qué pasos doy y yo los doy aquí uno por uno. Listo, doctor Mejía. Diga fan al senador Mejía. Listo, doctor Mejía. Primero, entonces, vamos a dar clic donde dice compartir pantalla en la parte de abajo.
clic donde ahí dice va a salir un cuadro donde dice que desea compartir, pero antes de eso, en la parte inferior izquierda, dice compartir el sonido del computador. Ya. Ya. Y entonces darle a reproducir. Usted me confirma si todo está bien para no volver a quedarme otro rato ahí, que me da pena también. Por supuesto que hay grandes diferencias. Perfecto. Yo quiero una paz, pero que Timochenko no vaya al Congreso y que Timochenko pague por los crímenes que ha cometido con la sociedad. ¿Usted quiere impunidad? O dígale al país si quiere ver a Timochenko en el Congreso o no, ¿por qué no se lo dice? Nosotros desde el inicio lo hemos establecido con total precisión y claridad. Quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad no se pueden premiar diciendo que no vayan a la cárcel o llevando al Congreso de la República. Un proceso de una paz negociada no es para regalar cargos, para dar esas prebendas. Dígale al país si quiere que Timochenko vaya al Congreso o no. Dígaselo con claridad al país. Deje de decir mentiras, doctor Oscar Iván. No, yo no digo mentiras. Yo no he dicho nunca, de mi palabra, de mi boca ha salido la palabra impunidad. Y le he explicado mil veces, doctor Oscar Iván. Pero diga si quiere que Timochenko vaya o no. Si cualquier persona que haya cometido crímenes de lesa humanidad tiene que ir a la cárcel, eso lo dice la Constitución colombiana y la legislación internacional, doctor Oscar Iván, deje de decir que estamos negociando una paz con impunidad, porque eso no es cierto. Y lo que sucedió este fin de semana, usted se dio cuenta, es la prueba, está comprobándose que no hay impunidad, no puede haber impunidad. Entonces deje de acusar, no solamente que estamos negociando la paz con impunidad, sino toda esa sartal de mentiras que han dicho sobre este proceso para envenenar el proceso, para que el proceso genere dudas entre los colombianos, un proceso que además no se les olvide a los colombianos, van a poder ustedes ratificar mediante su voto todo lo que ahí se acuerde, y estamos muy cerca de lograr esa paz, que es el gran cambio en este país. ¿Cómo pasó? Presidente, ¿cuánto tiempo me da para rematar esto, por favor? Senador, le doy 2 minutos y medio más. Deme 3 minuticos, presidente, yo remato esto. Mire, ahí está muy claro, creo que ese video dice todo lo que hay detrás de todo esto. Y hay que recordar que es que al presidente Iván Duque también lo eligieron los colombianos para que modificara los acuerdos, y este Congreso tampoco lo permitió, y para que derogara la JEP. La JEP es una vergüenza para la justicia colombiana, porque es que el problema que tenemos aquí es que no podemos construir un país con más equidad en este mar de impunidad y de corrupción y en esta ausencia de justicia, porque el peor problema que produjo el Acuerdo de La Habana es esto que ustedes acaban de ver en ese video, sino todo lo que rodeó esa reelección de Juan Manuel Santos, el peor escenario de corrupción de la historia del país. Y yo sí confío en que el fiscal Barbosa haga lo que nos quedó debiendo el anterior fiscal general de la Nación, y es que pueda esclarecer toda la financiación de la campaña y de manera ilícita por parte de Odebrecht al señor Juan Manuel Santos, porque el gerente de la campaña, como lo dice un medio de comunicación hoy de circulación nacional, no está el gerente Prieto en la cárcel por la financiación de Odebrecht, sino por otras cosas. Lo de Odebrecht, como lo dijo el fiscal Barbosa, lo encontró engavetado. Esa verdad la tiene que conocer la Nación. Y por supuesto que aquí lo que hubo fue una... feriaron el Estado colombiano, y lo feriaron para que el Congreso de la República apoyara estos acuerdos. Y ahí están los escándalos más sonados de los últimos días: Caprecom, la ESAP, Salucop, como parte de las dádivas para que los políticos apoyaran este Acuerdo de La Habana. Los 2 billones de pesos que le repartieron a tantas empresas periodísticas para que apoyaran los Acuerdos de La Habana le hicieron un gran daño al país, pero por sobre todo el daño más grande se lo hicieron cuando politizaron la justicia. Me parece ver en el Senado de la República senadores amenazando con que si tal o cual magistrado no llegaba a la Corte Constitucional con los votos del Senado, se hundiría el proceso de paz y se levantarían los negociadores de La Habana. Esto todo lo politizaron y le terminaron haciendo un enorme daño a la sociedad colombiana. Por eso este país, los colombianos, no es el centro democrático. Reclamamos transparencia, que se sepa la verdad de todo lo que ha ocurrido, independientemente de donde venga y quienes estén involucrados, que este país empiece a caminar por los senderos de la legalidad y no este mar de impunidad, este mar de ausencia de justicia
y esta politización de la justicia que tiene que padecer, entre otros, el Centro Democrático. Allá están las pruebas de las chuzadas contra el presidente Uribe. Tiene 30 segundos, senador. Que quede muy claro que el peor daño que le hicieron fue dividir a los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Aquí todos somos amigos de la paz. Los que son enemigos de la paz son los criminales que promueven el narcotráfico y el terrorismo, que es lo que hay detrás de estos acuerdos de La Habana y esa alianza macabra con Cuba y Venezuela, dictaduras comunistas que son las que ayudaron a este perverso acuerdo que tantos defienden en este Congreso de la República, pero que quedó mal hecho. Gracias, señor presidente. A usted, senador Carlos Felipe Mejía, le quiero aclarar que el problema lo generaba usted en la parte técnica suya, no fue de acá, para que le quede claro, que no vaya a pensar que es que se le estaba haciendo algún tema, como ya ha sucedido con otros senadores. Bueno, a mí me atropella bastante también la tecnología, senador. Así que son temas que con calma salen, así que tranquilo.